Tres unidades de la policía intervinieron para capturar a un objetivo de interés policial de nombre Gilmar Wilfredo Lobo Ortiz, de 22 años de edad, en el municipio de Ciudad Barrios de San Miguel, por haber asesinado a dos personas en diferentes fechas. Una persona detenida que era un ODIP, o sea, un objetivo de interés policial, ¿verdad? Este es un delincuente de las pandillas, el cual está reclamado por orden judicial por dos órdenes de captura. El detenido se llama Gilmar Wilfredo Lobo Ortiz, de 22 años de edad. El reo reside en el municipio de San Simón de Morazán, donde cometió los crímenes. Este residía en el cantón Carrizal del municipio de San Simón, quien posee las órdenes de captura por homicidio en perjuicio del señor Giovanni Alexander Chica Ramos, según oficio número 336 de fecha 21/12/2017. Y el segundo fallecido es el señor José Paz Canizales Hernández, según oficio número 417. La hora reo es un soldado del que no se dio a conocer en qué unidad militar estuvo de alta, pero de lo que están seguros es que es un pandillero que podría ocupar un cargo importante en la organización delictiva. Este es un miembro de la Fuerza Armada de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y residía en el cantón Carrizal, San Simón. Este hecho ocurrido fue el 8 de noviembre del 2016. Estas detenciones se realizan en el barrio El Centro de la ciudad Barrios del departamento de San Miguel. Es todo lo que les tengo. Por la peligrosidad del individuo, la presentación ante los medios de comunicación fue acompañada por elementos de la sección táctica operativa STO. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.